Y atención, porque esta información que estáis viendo aquí es bastante delicada. Es una información que de verdad va a traer una polémica espectacular, como no se desmienta a la de ya. Pero a la de ya es a la de ya. Es decir, que yo subo este vídeo y que ya me podéis poner en la caja de comentarios: ¡Hemos, hemos, hemos, que ya se ha desmentido! Estupendo entonces. Estupendo entonces, tomaros este vídeo pues como una mera reflexión de futuros acontecimientos que tengan que ver con esto, ¿de acuerdo? Pero voy a reaccionar a esto, voy a reaccionar a esta información y voy a dejar aquí mi punto de vista personal, la cual, vuelvo a insistir, no es una información que se haya confirmado, ¿de acuerdo? Digo por si alguien viene, ¡sabemos! ¡Esa información no está confirmada! Voy a hablar en base a si es real. ¿Sabes lo que es un condicional? Si esto es real, a mí me parece muy fuerte, muy lamentable y como para replantearse cualquier compra futura que hagas de videojuegos. Vamos allá, vamos con un poco de toxicidad. Buenas, y vamos a entrar en materia, no sin antes volver a recalcar que en este vídeo voy a usar condicionales de manera continuada. Disculpadme, pero es que ya sabéis que hay gente que os lo recalcas absolutamente todo o no se enteran de absolutamente nada. Condicionales es un si esto pasa, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos confirmando ninguna clase de información, sino opinando en base a la información que tenemos, tal, tal y tal cosa, ¿de acuerdo? Es así de sencillo, pero bueno, lo iré recalcando parte por parte, porque yo ya sé que la gente habla de mis vídeos sin verlos. Pero bueno, en este caso particular, os pongo en contexto. Sony PlayStation tiene una exclusiva publicitaria con Resident Evil 8, juego multiplataforma que sale el próximo mes de mayo, creo que el día 7, si no recuerdo mal. Vale, hasta ahí todo normal, es decir, exclusivas publicitarias ha tenido Sony desde hace ya muchísimo tiempo. De hecho, las tiene Microsoft con Ubisoft desde hace una temporada, ¿no? Que los juegos de Ubisoft y todo eso los anuncian ellos. De hecho, incluso Elden Ring, si no recuerdo mal, de From Software, tiene también la publicidad exclusiva de Xbox. Así que, pues bueno, es decir, hasta ahí es lo normal, es decir, es una cosa muy habitual, ¿de acuerdo? Digo para que nadie le choque y para que todo el mundo sepa lo que hay. Hasta ahí todo normal. Lo que ha pasado es que se ha filtrado, supuestamente, teóricamente, los documentos que tendría Sony con Capcom por el Resident Evil 8. De hecho, voy a poneros más en contexto. Hace no mucho hubo un hackeo masivo de Capcom, ¿de acuerdo? Y mucha información se filtró y se la quedaron esta gente, ¿no? De hecho, pidieron incluso que pagaran por ello. No se sabe qué pasó con muchos de esos datos. Alguna cosilla se ha filtrado con anterioridad, propiamente por ese hackeo. Y entre esas cosas estaría ese documento. Vuelvo a decirlo, no está confirmado por parte de Capcom, pero tampoco desmentido cuando yo hago este vídeo. Y de hecho, antes de ir al contenido del documento, lo que más deseo por encima de todo es que esto que pone aquí no sea verdad. Yo deseo con todas mis ganas que lo que pone en estos documentos Capcom salga y diga, incluso cuando yo haya publicado este vídeo, horas después, lo que sea, que Capcom diga no es verdad. Con todo el gusto del mundo lo comentaré aquí en la entradilla de otro vídeo, lo pondré en la pestaña comunidad, en Twitter y donde haga falta. Espero que así sea, de verdad lo digo. Porque de ser verdad lo que pone aquí, la concepción que yo tengo de la próxima generación cambia todavía más, cambia todavía muchísimo más. Y la que tendré en las próximas generaciones ni os cuento. Y el daño que le haría a la imagen de PlayStation sería muy grande. No por tal que fuera algo novedoso, sino porque hay ciertas cosas que la verdad son bastante peleagudas aquí, ¿no? Vamos con los primeros puntos. Nos acercamos en detalle a un punto muy concreto que es el 1.9, el cual consta de estas dos partes, ¿de acuerdo? Empezamos diciendo que en el 1.9.2, el que está debajo, aclaran que todo lo que se aclara todo lo que se dice en el punto anterior tiene validez durante el periodo de un año. ¿Qué es lo que tiene validez durante el periodo de un año? Que Resident Evil 8 Village no puede aparecer en los servicios de suscripción Stadia y en los servicios de suscripción de Microsoft, Live Gold, Project X Cloud y Game Pass. En resumidas cuentas, es una cláusula anti-Game Pass. Lo resumo más todavía. Es una cláusula del miedo.
No me extraña la existencia de esta cláusula, voy a decirlo. Si esto me dicen que es verdad, yo me lo creo. No me extraña absolutamente nada. ¿Que Sony le tiene miedo al Game Pass? Es un hecho. Es un hecho. Es el principal rival que tiene. A ver por qué os creéis que de repente se han puesto a regalar videojuegos y a que el PlayStation Plus no dé asco. ¿Por qué os creéis que están haciendo toda esa clase de cosas? Incluso están publicitando en toda la página del PlayStation Now, que no se ha suscrito a eso nadie desde hace un montón de tiempo. Incluso eso están haciendo. Imaginaros de verdad el pánico que le tienen al Game Pass. Imaginaros el pánico que le tienen. Ahora vamos un poco con eso, pero esto en particular sería una demostración definitiva del miedo que tiene Sony. Pero llevar el miedo a estos extremos, o sea, vuelvo a poner la situación en contexto. Resident Evil 8 no es una exclusiva temporal siquiera. Lo que tienen es una exclusiva de publicidad. Es decir, todo lo que vaya acorde a publicidad y todo eso es de Sony. Todo lo que haya que anunciar sobre Resident Evil 8 lo hace Sony, ¿de acuerdo? Eso es cosa suya, salvo que acuerde ceder que tal y cual pueda publicar un tráiler y luego que le dé la gana, por supuesto. Pero durante un año excluir lo del Game Pass, ¿en serio? No sé, es que si esto lo ha hecho con el Resident Evil 8, ¿qué no habrá hecho con otros muchos videojuegos? De hecho, algunas exclusivas temporales que se acabaron, se esperaba su aparición en el Game Pass. De hecho, algunas que llevan ya bastante tiempo, mucha gente se pregunta por qué no han aparecido en el Game Pass. Aquí podríamos tener la respuesta. Que haya directamente acuerdos de que no pueden aparecer ahí. Y vuelvo a decirlo, si esto lo han hecho con el Resident Evil 8, ahora que estamos en la época, digamos, de efervescencia del Game Pass, ¿qué no harán cuando el Game Pass crezca todavía más? Que durante este año, ya lo digo, los 28-30 millones lo hacen a final de año de suscriptores a Game Pass. De verdad, es que imaginaros que cualquier publicidad exclusiva que tenga Sony con un juego, despediros de ese juego en Game Pass, al menos durante una buena temporada. De esa posibilidad, que haría Sony precisamente que no apareciera ahí? No sé, es que yo de verdad por eso, entre otras cosas, digo que espero que Capcom coja y diga que esto es mentira. Le tengo mucha más estima a PlayStation que haga esta clase de práctica. O sea, que esto es un acuerdo firmado de tengo miedo. Esto es un acuerdo de, mira, me he cagado por las patas abajo, voy a decirlo así. Este servicio de suscripción, como siga por el rumbo que va, o imaginaros, de hecho voy a plantearlo de la siguiente manera, imaginaros de verdad, imaginaros de cómo estará la cosa, de qué es lo que sabrá Sony, porque evidentemente Sony sabe todo lo que se está moviendo en Microsoft, lo sabe absolutamente todo, eso tenerlo claro. Imaginaros cómo está Sony pensando en lo que pueden lanzar en el futuro, pensando en qué títulos tendrá Microsoft apalabrados para el Game Pass, qué títulos tendrá apalabrados para que Sony lo suyo se esté garantizando, no lo suyo, es que ni siquiera, ojo, se esté garantizando que no salgan ahí. Pero es que, lo dicho, no se trata de una exclusiva temporal. Yo entendería que Final Fantasy XVI, como se trata de una exclusiva temporal, pues no salga en el Game Pass mínimo hasta que acabe esa exclusividad temporal. Es que lo normal, es decir, es exclusiva temporal de consola, pues no hay más que hablar. Pero es que estamos hablando de una exclusiva publicitaria. ¡De una exclusiva publicitaria! Estaríamos hablando de que han firmado que no saliera en el Game Pass. Con lo cual, empieza a vislumbrar que para Sony lo que está haciendo el Game Pass no solo es que sea rentable, como todos los seres de empresa suelen utilizar siempre, ¿no?, la palabra esa, sino no solo que es rentable, sino que es peligroso para ellos. Sino que para ellos están viendo ahí el terror total y absoluto, el tener un miedo increíble a eso. Ha pasado, es normal que le pase a Sony, porque vuelvo a decirlo, es la gran bala de Microsoft. En la apuesta que tiene Microsoft por el Game Pass, Sony en algún momento va a tener que responder a eso, pero no esperaba que esta fuera la respuesta. O sea, es que imaginaros que cuando Jim Ryan coge y dice, estamos preparando una respuesta para el Game Pass, y la respuesta es esta, que los juegos no salgan directamente durante una temporada, garantizarnos exclusivas publicitarias para que no salgan al Game Pass. ¿Esto es la respuesta? Yo de verdad espero que no. Yo creo, quiero pensar que Sony está preparando una respuesta mejor que directamente prohibir. Es que me acabo de hacer a la idea en la cabeza ahora mismo grabando el vídeo, y es que sería tan absurdo, pero sería tan absurdo de verdad, pero bueno, no, es que ni quiero pensarlo. Vuelvo a insistir que tengo en Sony mucha más estima que eso. Quiero de verdad pensar que todo esto no es real y que no ha caído tan bajo. Quiero pensar que tan bajo no ha llegado a caer.
Quiero pensarlo. Por favor, Capcom, confirmádmelo. Confirmádmelo, porque ahora viene un punto que es todavía peor. Pero antes de ir con ese punto, que vuelvo a insistir, es mucho peor que este, es la verdad bastante. En fin, ahora vamos con los. Intentaré evitarme calificativos, pero bueno, antes de ir con eso, lo del Game Pass no solo lo teme Sony, sino que también ha demostrado la prensa que lo teme. Durante el día de ayer me dijisteis que publicara sobre esto, ¿no? Sobre las notas del juego de béisbol, ¿vale? Yo como tal no quise hacer vídeos sobre el tema ni publicar absolutamente nada más allá de contestar a la broma por Twitter y todo eso, porque lleva muy pocas notas, ¿vale? Digo, a ver, llevaba 5 votos, no sé, que tampoco esperaron un poco a que suba la cosa, ¿no? Aquí la cosa ya ha cambiado un poquito, pero sí es verdad que este videojuego, curiosamente, todos los anteriores de la saga, que eran básicamente lo mismo año tras año, superaban todas el 80, y en este caso particular, el primero que sale como que no es exclusivo de PlayStation, sino que sale multiplataforma en el Game Pass, le bajan la nota una barbaridad. O sea, aquí es que algo falla. Aquí algo falla. Es decir, aquí la prensa evidentemente está demostrando que el Game Pass para ellos es incómodo. ¿Por qué? Porque las puntuaciones y las notas que ponen pierden total validez. Pierden toda la validez del mundo. Pierden completamente la validez con el Game Pass. ¿Por qué? Porque ya no puedes engañar al usuario. Nunca vas a poder decirle a un usuario si un juego es malísimo o buenísimo. Jamás. ¿Por qué? Porque los usuarios de Xbox los van a poder jugar a todos. No los podéis engañar y os van a calar. Y vais a quedar muy mal. Y evidentemente, pues eso, ya lo digo yo, va a suceder. Un apunte y continúo con la información. Yo creo que en el Game Pass todos los juegos multiplataformas que entren siempre van a tirar la nota hacia abajo, siempre. Vuelvo a insistir por el tema de que la prensa, ese servicio no les viene nada bien a ellos, no le viene absolutamente nada bien, como tampoco le viene bien a Sony, que bueno, evidentemente es un fuerte que PlayStation no tiene. Pero el otro punto, el grave, el que yo considero grave, si fuera verdad, es este otro. Este otro punto en particular, ¿sabéis qué es lo que dice? El punto 1.4 del artículo, ¿vale? Dice lo siguiente: durante 7 años, básicamente lo que viene a ser durante esta generación, porque las generaciones suelen durar esos 6, 7 añitos, ¿vale? La versión de PlayStation 5, bueno, no puede haber una versión mejor del Resident Evil 8 que la de PlayStation 5. Os lo aclaro, que si pudieran hacer una versión mejor, desarrollar una versión mejor para Series X, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo, ¿vale? No podrían hacerlo. Es decir, la mejor versión tiene que estar en PlayStation 5. No que la otra sea peor, no, sino que la mejor versión tiene que estar siempre en PlayStation 5. Si para PlayStation 5 no puedes desarrollar algo superior, para la otra tampoco. Esto es decir, por un lado tenemos el cague con el Game Pass, pero por otro lado tenemos el cague con la potencia de la consola, que se demuestre que una consola puede más que otra. Por eso vuelvo a insistir, yo espero que todo esto no sea verdad, porque es que esto es cláusulas del miedo por todos lados. Miedo al Game Pass, miedo a la potencia de la competencia, miedo a absolutamente todo. Es que miedo a absolutamente todo. De entrar en un pánico, vamos a ver, yo aquí voy a decir una cosa bastante grave. Si todo esto es verdad, hacer una consola más potente y hacer un Game Pass. Es decir, no hagáis cláusulas para que no salgan en otras plataformas. Es que, no sé, la verdad que vuelvo a decir, me parece muy ridículo. Me parece muy ridículo y a Sony la tengo en una estima, sobre todo por la primera, segunda PlayStation. A mí, para que me llamen hater, a ver, a mí si me preguntáis mis consolas favoritas, me pedís un top, lo normal es que os diga Play 2, Play 1. Esos son los dos primeros. Y luego ya me pensaría mucho si la Mega Drive, si la Nintendo Switch, la Series X, no sé, ya eso tendría que comerme un poco el tarro y además que pasara más tiempo, ¿no? Pero en particular esto a mí es que de verdad, yo no, de verdad quiero pensar que Sony no ha caído tan bajo. Quiero pensar que Sony no ha caído tan bajo como para hacer esto. De verdad quiero pensarlo. Porque esto ya es que es de demostrar debilidad. Esto es ya demostrar debilidad. Y ahora me pongo en situación. Imaginaros que todo esto no se desmiente. Porque Capcom me extrañaría que saliera a decir, sí, todo esto es verdad. Me extrañaría eso, no creo que lo hagan. Pero imaginaros que nadie dice nada, que todo esto que está haciendo mucho ruido en las redes no se dice absolutamente nada, es decir, básicamente sería una confirmación. Salvo que se demostrara y saliera el Resident Evil 8 en Game Pass, yo qué sé, en un par de meses, vamos a decirlo así. Si se confirma todo esto, os digo una cosa, os digo una cosa.
Cada estudio que compre Microsoft, de verdad lo digo, lo voy a celebrar con todas mis ganas, ¿eh? Lo voy a celebrar con todas mis ganas, porque no es tanto porque lo compren y priven a otros, porque Microsoft tiene una mentalidad tan abierta que Sony en la vida la tendría. Eso de sacar los juegos en móviles, en PC, incluso lo quieren llevar a la Smart TV. De verdad, a mí dame compañías como esas, dame compañías que no sean rastreras, dame compañías que no resten, dame compañías que hagan esa clase de cosas. Y alguno dirá, no, pero es que Microsoft ha hecho lo mismo con el Assassin's Creed Valhalla. No, pero si no decís que el Assassin's Creed Valhalla va mejor en la Play 5, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Exactamente, ¿en qué estamos quedando? No, lo siento mucho, pero no. De hecho, vuestras páginas especializadas que tanto queréis suelen decir lo contrario, ¿vale? Para teneros contentos, ¿de acuerdo? Yo ahí no voy a entrar. No paso completamente ya de ese tema desde hace mucho. Pero en ese caso, en ese sentido, os digo una cosa. Microsoft, compra los estudios que puedas. Es decir, si esto es verdad, si esto se confirma, Microsoft, tú sigues trayendo estudios, sacando los juegos de día 1 en Game Pass y que salgan multiplataformas los juegos. Es decir, que se siga viendo la foto. Que se siga viendo la foto del 0 y el 80. Que se vea esa foto las veces que haga falta. 0, 80, 0, 80. Esa es la foto que le molesta a PlayStation. Esa foto le molesta una barbaridad. A los hereda empresas ni os digo, ¿eh? Los hereda empresas cada vez que ven la imagen. 0 euros contra 80 euros. Eso es lo que más le duele del mundo. Eso le da un escozor a más de uno que no os podéis ni imaginar de las de veces que se rascan al día. Pero es que esto ya. O sea, de verdad, no quiero creérmelo. Por supuesto, vosotros podéis dejar en la caja de comentarios si creéis toda esta información o no. Aquí, para los que luego hablan de monopolio, monopolio. A ver, cada uno lo hace a su manera. Cada uno a su manera intenta fastidiar. Cada uno a su manera intenta tener sus propias cosas. Pero recordad aquí que también. Os acordáis de lo de Bethesda, ¿no? Sony, ¿qué es lo que hace con Bethesda? Exclusiva temporal, exclusiva temporal. Deathloop, el Ghostwire Tokyo. Y lo intentó con el Starfield. Lo intentó con el Starfield y Microsoft dijo, ah, sí, ¡puala! Compramos Bethesda. Pues nada, yo lo dicho, Microsoft, cada estudio que compre, yo lo voy a celebrar como el que más. No insisto porque prive a alguien de nada, porque Microsoft es lo menos privativo que hay. Te da opciones por un tubo, cosas que otros no hacen. Pero sobre todo para que no me priven a mí como usuario de esta clase de cosas. Pero bueno, a partir de aquí ya sabéis, caja de comentarios, como siempre, para todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema. Y os invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.